que hizo como un arquito, no sé si en aquel tiempo, es como para como el que se pone ahorita, los carpinteros que se ponen los clavos, las costureras, las agujas, en aquel tiempo no sé qué sería, un palito de naranja o algo, ¿entiendes? Por mucho tiempo y hace ligeramente ese desgaste más que de un lado del otro y de repente vas a ver hacia ese lado un poco más disminuida la comisura labial que del otro lado. Los índices arrojaron que se trataba de un sujeto con tendencia caucásica, no obstante, hay elementos que arrojaron que se trataba también de algunos elementos, por ejemplo, el prognatismo maxilar superior, pues es propio de sujetos negros. Entonces, al estar presente este prognatismo, no podemos hablar de un sujeto caucásico 100%. Los demás métodos solamente permiten ver o permiten obtener imágenes de superficie y no permiten ver en profundidad. Y de hecho la tomografía axial computarizada es el método de reconstrucción más fiable que cualquier otro conocido actualmente, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Es como colocar ese cráneo dentro de una computadora con una certeza del 99,9% porque es una tomografía axial computarizada. Es importante que tengamos en cuenta todos que se trató de cuidar todos los detalles para hacerlo lo menos invasivo posible. En primer momento lo que nos interesaba es no dañar esos restos tan valiosos. Buscamos a alguien que pudiera de una manera u otra unir o unificar cada uno de los criterios de las diferentes disciplinas. Acuérdate que una reconstrucción facial no es propia de una especialidad. En el rostro intervienen otras especialidades como la parte radiológica, que fue la que aportó, por así decirlo, el esqueleto, el armazón de lo que es la reconstrucción, pues permitió captar de una manera digitalizada la estructura craneal del libertador. Lo que es ciencia, porque es verificable, es visible y es repetible. Desde estos tres puntos de vista es completamente ciencia. Cualquiera que lo quiera volver a hacer, cualquiera que lo quiera ver y lo quiera repetir, pues con cierto margen de error lo va a tener igual. Dentro de toda la gama de iconografías que se tienen de Bolívar, se tomó en cuenta la iconografía de Gil de Castro porque tiene todo un estudio de cada uno de los segmentos anatómicos. Es una de las iconografías que desde el punto de vista histórico, pues mejor reflejan las características. Ahora es de que se comparó no solamente la imagen, sino toda la información descrita de otros autores. El Philip Roth es un artista, un paleoartista en reconstrucción 3D de tipo forense del Parc Audiovisual de Cataluña en Barcelona, España. Él tiene gran experiencia en la realización de estas reconstrucciones faciales con tomografía axial computarizada y tiene grandes estudios y competencia en lo que es los software. Mi aporte fue primeramente darle toda la base de datos métrica del levantamiento de las medidas del cráneo y de la mandíbula del libertador y luego a través de una serie de aplicaciones matemáticas, de algoritmos, poder aportar también los grosores de tejidos blandos de las diferentes regiones del cuerpo para poder plasmar cómo realmente podía ser la imagen del libertador. Entonces, odontología más que todo a partir de la base de la nariz, de la ala, ¿okay? De la ala de la nariz, donde el ala de la nariz nunca debe sobrepasar la eminencia canina. Entonces, a partir de ese momento y hacia abajo, lo que es la parte del mentón, está la parte de lo que decimos en sí, el trabajo del odontólogo forense con Philip. Las enfermedades de los seres humanos marcan el rostro de las personas, el color de la piel, el diámetro anteroposterior de los ojos, ¿no? Lo que es la parte de la odontometría, que la medición es de los dientes, lo que es el grosor, el espesor, la distancia, todo lo que es de la base de la nariz hacia el mentón, lo que te da como decir casi prácticamente que la mitad de la cara, de la base de la nariz hacia abajo, lo que te va a dar el grosor de los labios, donde se va a ubicar la comisura labial. Anatomía patológica obviamente colabora con el posicionamiento desde el punto de vista anatómico de todos los músculos del cráneo, cráneos faciales, que te dan las características particulares del rostro y que van obviamente en concordancia con esas asimetrías óseas que tiene el rostro, ¿ok? Te da el color de la piel porque evidentemente una persona que tiene un grado de deshidratación, cabalgatas de largas horas, mala alimentación, sumado a una enfermedad pulmonar que lo describe cada uno de los autores desde el punto de vista histórico. En este caso de Bolívar, pues era ligeramente prognata,
donde los dientes eran casi ligeramente tope a tope y la mandíbula iba un poco más hacia afuera. Entonces lo que nos da esa apariencia es un labio un poco más grueso. Si nos vamos al labio superior, nos tomamos lo que llamamos la fosita oral, que es esa fosita que ves aquí, que es una medición sencilla que tomas el punto más ancho del espesor del esmalte y los dientes centrales y te da la anchura de la fosa oral y lo que te da lo que llamamos el arco de Cupido, que es el arco que te bordea el borde bermejo del labio superior, te lo da esa distancia, que en un labio delgado es más suave y atenuado, en un labio más grueso es más pronunciado. Se ven esos ojos un poco más hundidos, con un diámetro anteroposterior más corto, ¿no? Y entonces te da una mirada a lo mejor más profunda, ¿no? Realmente el estudio interdisciplinario es el que pudo permitir el poder plasmar gráficamente la imagen del Libertador. Un dato histórico que refrenda las descripciones que desde el punto de vista científico se están plasmando y estas descripciones científicas a su vez corroboran esa información histórica. Y el artista lo que ha hecho es simplemente, tomando en cuenta el dato histórico, tomando en cuenta todos estos estudios científicos, lo que hizo simplemente es plasmar con su arte la representación gráfica de esta información. El hecho de que hayamos hecho una reconstrucción facial no cambia absolutamente nada. Al contrario, yo creo que te emocionarías más de ver, no es lo mismo ver un papel plasmado con un lápiz que hiciera un retrato a ver una especie de fotografía en 3D y ver su textura, su piel, todas esas cosas que no fueron hechas subjetivamente, fueron hechas con relatos históricos, hechas según la base anatómica. Entonces ese es el Bolívar que nos vamos a conseguir, un Bolívar que sintamos como que está vivo todavía, que sigue vivo en nuestros corazones y que ojalá siga permaneciendo vivo con esa imagen para muchas generaciones. Generalmente los grandes países del mundo siempre están, tienen como orgullo poder reconstruir y sacar a sus próceres y hacerle su reconstrucción facial. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no podemos estar nosotros, o sea, al avance de cualquier otro país del mundo y quitarnos esa parte de que profanamos? Nunca se profana cuando se va con fines de dignificar y con fines de reconstruir, de hacer algo bueno. Eso nunca es profanar. Profanar tiene otras características que son totalmente diferentes a esto, pues. Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver el Bolívar que creamos para ustedes, pues ustedes se darán cuenta y sí, van un poco más allá, pues que la muerte vence a quien quiere y no a quien puede. ¿Quién es Bolívar? Personaje de una influencia tremenda en todo Latinoamérica, que además, y aquí un poco toda la dificultad, está representado desde hace 200 años por un cuadro que todo el mundo conoce, que es el retrato de Gil de Castro, y que nos presiona un poquito, digamos, en el inconsciente visual del personaje. Bolívar es un icono histórico que todos los habitantes de Latinoamérica han visto en este retrato y tienen así definido en su inconsciente. Las doctoras venezolanas que estuvieron aquí realizaron con nosotros pues un trabajo creo que muy completo. Ellos ya las llevaban una información ya muy estudiada, muy detallada y además un trabajo muy colaborativo que habían logrado pues ya reunir todos los aspectos pues tanto antropológicos como médicos. Y la información, pues, por una parte, ya la llevaban muy elaborada. Y la relación con nosotros, pues, fue muy buena porque pudimos acabar de concretar aspectos. El trabajo forense científico viene, digamos, mezclándose con el trabajo artístico de escultura. Y los dos crean un resultado que es muy espectacular, que es único, digamos. Requiere, obviamente, de que el científico vaya supervisando, vaya revisando, vaya evaluando, ¿ah? Si hay aspectos que no corresponden, así no son. Hay que modificar esto, esto no es así. La parte artística viene atada, viene encarrilada correctamente
por los aspectos científicos, rigurosos de la ciencia. Y aquí esta mezcla es muy importante porque permite producir un producto, si lo podemos llamar así, que tiene las ventajas de los dos lados, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo peculiar donde intervienen varios departamentos histórico, científico y artístico. Lo que pasa es que nosotros vamos a conocer el Bolívar verdadero, el Bolívar que surge de la ciencia, el rostro de Bolívar que surge de la ciencia. El rostro de un personaje viene definido no solo por la topografía de la piel, el alcance de la geometría de la parte externa de la piel, pero también por el cabello, por las cejas, por el color, el tono, el aspecto externo. Y esto puede modificar mucho la sensación que transmite un personaje. Por lo tanto, se requiere trabajar con lentitud, seguridad y exactitud. Pues van a encontrar, creo yo, un Bolívar más real. Vamos a proponer una versión más humana, más, digamos, desacralizada del personaje, ¿no? Vamos a ver el aspecto humano contemporáneo. Vamos a ver una persona física, real. Un Bolívar real. Una apariencia, lo que tratamos de hacer fue una apariencia física real. Vamos a ver un Bolívar en todas sus dimensiones. Un Bolívar que va a expresar todo el balance corporal de las asimetrías presentes, de sus dimensiones. Vamos a ver un Bolívar más nuestro. Pero entonces ahora llegar a este tipo de recursos es una cosa que pensándolo es fascinante. O sea, todas las maneras que tenemos de acercarnos a una persona. Es una mirada poliédrica. Creo que además simplemente agrega, le va a agregar mucho más valor a la lectura que podamos tener del libertador Simón Bolívar. Yo inclusive me atrevería a decir que, bueno, no es que esta es la lectura, porque es por métodos científicos, es otra lectura más. Y por eso me parece lo fascinante de poder tener todo ese espectro de miradas. Y eso fue lo que yo quise transmitir, un Bolívar que todos lo sintamos como parte, sintamos como que era humano, que existió, no que era plasmado en una pared, no que estaba un retrato, sino que existió, que lo podías tocar, que sufría y que tenía alegría y tristeza como las tenemos todos. Ese Bolívar me va a decir a mí, venezolanos, sigan adelante, terminen lo que yo no pude terminar. Solo fue el libertador de América, es de nosotros, o sea, nos pertenece. Y pues que lo hicimos con todo cariño para ustedes. Todo lo que era su obra, su vida, su lucha por obtener una patria libre y obtener una independencia de todo lo que era externo a nuestro país. Y eso nos, o sea, me emocionó muchísimo el poder participar allí, el poder aportar algo y retribuirle a Bolívar parte de los sacrificios que él hizo por nosotros. Que el resultado para mí es indescriptible la emoción que siento al verlo, y es indescriptible haber colocado ese granito de arena para poder que ojalá todos los venezolanos lo sientan así. Tenemos que entender que es después de haber realizado un trabajo científico. Si nosotros entendemos que fue sobre esa base, todos vamos a poder aceptar que la imagen que vamos a conocer es nuestro libertador. Lo considero casi como un compañero de viaje, porque le voy viendo el rostro, su imagen, desde hace un año. Desde que llegó nuestro presidente. O sea, ya la figura de Simón Bolívar no es alguien así que nada más se recuerda el 24 y el 17 de diciembre. El 24 de julio y el 17 de diciembre. No, esa es la única fecha. Ya es algo continuo que siempre va a estar en la memoria y que siempre va a estar ahí, de modo de seguir el ejemplo que él siempre ha dado.